La Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón es sumamente importante, primero que nada porque Rafael Hernández Colón es el segundo gobernador que más tiempo ha estado a cargo de la administración de nuestro país, luego de Luis Muñoz Marín. Y son los archivos los que proveen la documentación oficial, la cual los historiadores pueden investigar y publicar libros, publicar artículos y en realidad dar a conocer la historia verdaderamente como es. Esa es la función primordial de este y de todos los archivos históricos que puedan existir en nuestro país. El legado principal que le va a dejar la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón a Puerto Rico es la confianza en sí mismo. Conocer la obra de Rafael Hernández Colón es conocer a Puerto Rico, porque Rafael Hernández Colón manejó al país como puertorriqueño, asumió la responsabilidad de atender los propios problemas del país y ese es el legado que la Fundación le deja al pueblo de Puerto Rico. Los puertorriqueños no nos vamos a resignar ni a la mediocridad ni al fatalismo. ¡Vamos a luchar!